En el marco de la nueva ley del Estatuto del Pión Rural, que se viene implementando y viene avanzando en las medidas de su implementación, para todos aquellos trabajadores que están en el marco del Seguro por Desempleo Rural, del cual el Renatea es administrador, la novedad es que, de acuerdo a lo que dice la ley, a partir de junio empezamos a implementar el pago de las asignaciones familiares en el marco de aquellos trabajadores que están en el Seguro por Desempleo. Asignaciones familiares que, como sacó la, la, la última resolución la Presidenta de la Nación, va a ser cobrada por las mujeres rurales, fundamentalmente, y que viene a cumplir un bache que antes la legislación no tenía y que, era que, los que no contemplaba, que eran que los trabajadores rurales que percibían el seguro de desempleo no percibían asignaciones familiares. Esto avanza muy rápidamente, muy claramente, en las cuestiones vinculadas a la ampliación de derechos y a la inclusión ya que a partir de ahora, en promedio, cerca de 12.000 trabajadores rurales que perciben la asignación por desempleo van a cobrar también las asignaciones familiares, con lo que va a estar cubierto el trabajador más toda su familia. Nosotros cuando entramos hablábamos de unos 286.000 trabajadores rurales que estaban declarados antes la FIP, hoy podemos hablar de cerca de 330.000 trabajadores rurales. Lo que viene de la mano también con algunos parámetros que manejamos, como que es que en los últimos 5 o 6 meses hemos registrado eh, 40.000 trabajadores, casi 40.000 trabajadores, en el marco de la cantidad de acciones que desde el Renatea se vienen realizando en el territorio. La acción integral implica primero el, el registro de los trabajadores y después apoyar a todos los trabajadores desde el punto de vista de las prestaciones dinerarias, de la contención familiar, desde el tema de luchar contra el trabajo infantil, contra el trabajo esclavo, de la educación, de la capacitación, son básicamente las acciones que se han venido realizando eh, con numerosos resultados.